4 grados norte dejará de ser un centro cultural y de entretenimiento para convertirse en un parque tecnológico. Los primeros pasos están dados. El campus tecnológico del TEC, como se llama en Guatemala, incluye ya en su primera fase un edificio de 7 pisos donde convergen academia y empresas que pretenden promover a Guatemala como un centro competitivo de desarrollo tecnológico. Eso quiere decir que estamos viendo proyectos que tienen que ver con electrónica, computación, telecomunicaciones, pero también incluye un poquito el tema de audiovisuales. Por eso es que tú ves que hay empresas y proyectos y jóvenes que estamos viendo que tienen que ver con juegos, con diseños de efectos especiales para películas si usan computación, como también desarrollo para móviles. Las primeras empresas se instalaron en el campus en julio del 2010. 70 están ligadas al proyecto. Todas las empresas que tenemos actualmente son talento local, son jóvenes y empresarios del área de tecnología muy exitosos, y actualmente a partir de enero abrimos la incubadora de negocios porque creemos que ya es la hora de empezar también a buscarles otras fuentes de recursos para poder empoderar estas empresas. El principal socio es la Universidad del Valle de Guatemala, que inauguró en el campus el programa tecnológico ITEC-VG, donde se imparten cursos intensivos a nivel técnico universitario. La universidad muy interesada en las necesidades que tienen a nivel inmediato las empresas y poder responder de una forma profesional con excelencia académica hacia los requerimientos que tiene el mundo empresarial. El que empresas y centros de estudios estén en el mismo edificio promueve un intercambio que permite a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos y a las empresas contar con personal calificado. Sobre 4 áreas específicamente, lo que sería software, desarrollo de software, soporte a usuarios, desarrollo de páginas web, y también tenemos lo que sería redes, o sea, hardware, software, y de alguna manera nuestros cursos son muy flexibles, son innovadores, servimos cursos en ciclos de cada 4 semanas, lo que les permite a las empresas actualizar a su personal de una forma inmediata. El campus tecnológico es el primer parque tecnológico que tenemos a nivel de Centroamérica. Tiene una incubadora de negocios que es la que realmente le da la dinámica para poder generar esas oportunidades. En el futuro, el campus contará con un centro de investigaciones y varios edificios que incluso albergarán estudiantes del interior. Se espera que para el 2020 sea un centro competitivo a nivel mundial.